Buenas noches. Buenas Buenas noches. Buenas noches. Iniciamos en 5 minutos. Gracias. Okay, gracias. La huevo también. Buenas noches, ya casi iniciamos. Un par de minutitos más y arrancamos. Bien, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, muy bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias. Buenas noches, buenas noches, Miguel. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un gustazo, buenas noches, Manny. Un gusto.
aquí estamos. Excelente, excelente. Soy Juan de la Unión. Excelente. Bien, ya vamos a ver con quiénes estamos acá, quiénes somos y qué haremos y qué no haremos, ¿verdad? Creo que ya estamos la mayoría, o no sé si ya estamos todos, pero bien. Si gustan, arrancamos. Por factor de que siempre hay algún inconveniente, permítanme. Bien, decíamos, siempre hay algún inconveniente, ¿verdad? Entonces, siempre dejamos unos minutos para arrancar. Pero personalmente me gusta arrancar conociéndoles, les cuento. Les cuento por qué. Quiero saber quiénes son. Quiero saber qué hacen. Y cuando les digo quiénes son, me refiero a su nombre, su lugar de trabajo, su profesión. Ya anotaron todo. Hay examen después, les cuento. Ya llevo 3 preguntas. Vamos arrancando y ya voy con los exámenes. Imagínense cómo va a estar este curso, ¿verdad? Cristian, de bienvenida. De bienvenida. No, pero fuera de broma. Sí necesito su nombre, su profesión, si la hay, o a qué nos dedicamos. Si somos emprendedores, bienvenidos también. O sea, todo, ¿verdad? Nombre, profesión, en qué empresa trabajamos. Y la última pregunta, van a ser 4. ¿Por qué se inscribió a marketing digital? Van a ser las 4. Voy a arrancar según cómo me aparecen a mí en pantalla. Hago la aclaración. Para que no vayan a decir es preferencia o es esto o el otro, sino que es según me aparecen en pantalla. Y la primera que me aparece en pantalla a mí tiene una biblioteca en la parte de atrás. Hay varios libros que creo que son de mucho interés por ahí. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Bien, bienvenida. Muchas gracias. Y buenas noches. Mucho gusto a todos. Mucho gusto, Miguel, ¿verdad? Así es, exactamente. Así, Miguel. Mucho gusto. Sí, mi nombre es Cecilia Adrián. Soy casada. Tengo un hijo. Mi profesión, pues, el área en la que siempre me he desempeñado es en atención al cliente. Más sin embargo, en este momento me encuentro laborando un área un poco diferente a la que siempre he desarrollado, ya que ahora estoy como asistente. Dentro de las labores que estoy realizando, punto importante es que estoy trabajando desde casa. Dentro de las labores que estoy realizando como asistente es que estoy viendo la parte de prospectación en medios, en redes sociales, y estoy viendo también lo que son publicaciones siempre de redes sociales de la persona a la cual asisto, ¿verdad? Entonces, realmente esta es una área totalmente nueva para mí. He de confesar que cuando ella me decía de prospectación, o sea, ni siquiera sabía a lo que se refería. Entonces, poco a poco, porque de hecho tengo como 3 meses de estar de asistente de esta persona, he ido involucrándome, viendo tutoriales, capacitaciones así, flash y cositas así, o cosas que ella me va explicando. Más sin embargo, sé que me queda muchísimo por aprender, ya que es un campo totalmente a lo que es atención al cliente. Y es por eso, pues, que me inscribí a este curso. No sé si ahí contesté todas las preguntas. Excelente, gracias. Sí, gracias, Cecilia. Después me aparece Daisy Maricela Domínguez. Buenas noches. Daisy. Buenas noches. Hola. Hoy sí. Hoy sí. Mi nombre es Daisy Maricela Domínguez, mucho gusto. Y pues trabajo en el órgano judicial en el área administrativa como colaborador de oficina.
No sé si me escucha. Sí, perfecto y claro. Sí. Ok, tengo 37 años y me inscribí a marketing digital porque es un área que siempre me ha gustado y quiero emprender también, entonces quiero saber mucho más sobre este tema, ya que es muy interesante en la actualidad para poder ingresar a este mundo del emprendimiento. No sé si allí contesté todo. Bueno, excelente, y tengo administración de empresas. Hola. Ok, gracias, Daisy. Bueno. Almond Empresas. Perfecto, Daisy. Gracias, muy amable. Anthony Oswaldo Ríos. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, 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 perfecto. Buenas noches a todos. Como usted bien lo decía, mi nombre es Anthony Ríos. Actualmente, pues, estoy de pasante en el Ministerio de Cultura. Mi profesión es artista y gestor cultural. El por qué marketing digital, pues, me parece una rama interesante, más que todo al momento de generar una mayor visualización, tanto en redes sociales, ¿no? Y como lo demás, y igualmente pues soy nuevo en este tema y me gustaría saber más a fondo, ¿no? Y aparte también porque me gustaría emprender en ciertas partes, ¿no?, de mi vida, entonces me caería súper bien conocer y saber todo acerca de marketing. Excelente, gracias Anthony. Cristian. Buenas noches. Mi nombre es Cristian Romero y bueno, yo soy del departamento de Morazán y bueno, me desempeño actualmente en el área técnica como con estructuras metálicas y también estoy empezando a estudiar un curso de refrigeración y aire acondicionado, entonces se me metía marketing digital, más que todo para emprender y conocer más que todo acerca de ese tema, porque en el pasado también estuve trabajando como para una empresa que diseña páginas web y pues solamente subiendo contenido a los sitios y igual en publicidad, ¿verdad? Pero me gustaría aprender más sobre este tema. Excelente, gracias Cristian. Claudia. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Claudia García, a la orden para todos. Me dedico a real estate y me encanta el marketing digital porque realmente para publicar nuestras propiedades, el marketing digital me va a ayudar casi en todo. Ok, gracias, muy amable, Claudia. Ana Miriam González. Buenas noches, mi nombre es Miriam González. Soy microempresaria. He estudiado muchos cursos, pero ninguno de marketing digital. Entonces, me va a servir mucho y estoy emocionada por empezar. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Ana Miriam. Glenda Cruz, bonito apellido. Buenas noches. Y justo se llama igual que mi papá, ¿sabes? Mi papá se llama Miguel Cruz. Ay, cuando lo leí yo así como... Bueno, buenas noches, mi nombre es Glenda Cruz. Soy psicóloga. Pues actualmente estoy en el área de... Estoy con una empresa... ayudando en lo que es el marketing digital, una empresa de repuestos que se llama Grupo Valmix. Entonces, estamos trabajando en esa parte y por eso me inscribí en el grupo, porque me necesitaba como tener un poquito más de conocimiento en ese aspecto, ¿verdad? También tengo un emprendimiento de postres que se llama Azúcar y Miel SB. Entonces, también estoy trabajando en mi página y todo eso, ¿verdad? Y pues creo que me va a ayudar también para promocionar mi negocio, impulsar la marca
y pues la verdad es que me dedico a varias cosas. También tengo otro emprendimiento a la par, o sea, estoy empezando a tener otro emprendimiento a la par y pues siento que me va a ayudar un montón el poder estar en este curso y aprender todas estas herramientas que me van a ayudar para desempeñarme en esto que estoy ahorita haciendo, en el trabajo. Excelente, gracias. No sé qué más, es solamente. Gracias. Ahí estamos, gracias. Flor. Gracias. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ah, ok. Mucho gusto, mi nombre es Elena Escobar. Soy estudiante de la licenciatura en comunicaciones. Actualmente estoy trabajando en el Canal 9 como presentadora de una revista matutina y de igual manera estoy impartiendo diplomados de radio y locución por mi parte, entonces por eso me inscribí al marketing digital, porque me gustaría promover y trabajar mucho más mi cuenta personal y pues dar a conocer con las herramientas indicadas y de la mejor manera y tener un mayor alcance pues con esto del curso. Excelente, gracias, Elena. Laura. Laura Arriola. Buenas noches. Mi nombre es Laura Arriola. Es porque trabajo en una empresa, curso, porque también he empezado a emprender y quiero promover lo que es el producto y tener un mayor alcance. Gracias, Laura. Aileen. Fátima. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. De mi profesión, pues, soy docente, imparto clases a jovencitos. También tengo mi emprendimiento de productos de limpieza. Y pues la razón que me inscribí al curso fue por tratar de promover en mayor alcance, pues, lo que es la marca, ¿verdad? Y tratar de crecer en cuanto a lo al negocio. Eso. Excelente, gracias, Fátima. Ileana Cuellar. Freddy. Hola, hola. Ah, díganos, Freddy. Hola, buenas. ¿Me escuchan bien? Poquito suave, pero vamos. Bueno, mi nombre es Freddy Villafranco. Yo me dedico a la música. Soy maestro para una fundación y tengo un emprendimiento que abarca también cosas de la música. Entonces, el propósito del curso es poder abarcar más el mercado, expandirme y en algún futuro tal vez poder exportar mis productos. Gracias. Gracias. Ileana, dígame. Tenemos problemas con Ileana. David. Sí, buenas noches. ¿Se me escucha? Buenas noches. Ok. Mi nombre es David Hernández. Por el momento no me encuentro laborando, pero mi área en sí es el área industrial.
Pues, ¿por qué elegí marketing digital? Pues, la verdad que me interesa lo que es mucho el área de ventas. Y me imaginé, y me imagino que lo que es el marketing digital me ayudaría mucho a lo que es, bueno, a dar a conocer o promover algún producto. Y soy de San Salvador. Ok, gracias, David Osmani. Hola, hola, buenas noches, Miguel. Buenas noches. Mi nombre es Osmani Calderón. Trabajo en la área administrativa de Iglesia Tabernáculo de Avivamiento Internacional y Colegio Isabel Allende. La razón por la cual me inscribí en este curso es porque quiero fortalecer el conocimiento y conocer las tendencias del marketing digital. Perfecto, gracias Osmani, muy amable. ¿Quién se me queda? Se me queda Carolina. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Carolina. Actualmente laboro en el Colegio Isabel Allende, Tabernáculo de Avivamiento Internacional. Y pues el motivo que me inscribí a marketing digital es porque nunca sabe más aprender nuevas cosas y aquí estamos dispuestas a aprender algo. Excelente, gracias Carolina. Permítanme un minutito. Hola, hola, las disculpas. No sé qué pasó por acá. Bien. Continuemos. Entonces, nos habíamos quedado con Carolina. Después de Carolina, no sé si mencioné a alguien más. Creo que no. Vamos con Juan Arrieta. Muy buenas noches. Me disculpo por no poner la cámara. Estoy fuera de casa. Mi nombre es Juan José Arrieta Flores. Soy de La Unión. Trabajo como tutor y maestro de niños. En un CDI, soy técnico en sistemas de profesión, y soy emprendedor con productos en línea. Y pues la idea pues de aprender marketing digital es para expandir los productos y pues en ese tiempo que pues todo obviamente es venta y en sistemas. Gracias. Excelente, muchas gracias Juan. Azucena. Hola, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Azucena Maret. Yo me gradué de periodismo y de comunicación. Estaba trabajando para una de las empresas que se encuentran en el edificio Avante, pero decidí renunciar por razones personales, siempre buscando un poco algo más competitivo. Entonces, ya me encuentro pues aplicando ciertas ofertas laborales y pues vi este curso disponible y me llamó mucho la atención porque pues no solo está como relacionado a mi carrera, sino pues también para refrescar viejos conocimientos y como decía un compañero por ahí, también conocer lo que está como más actualizado y pues siempre mejorar el perfil laboral. Excelente. Gracias. Gracias, Azucena. Ana Yanira. Buenas noches. Buenas noches. Me escuchan, sí. Sí. Me disculpo si no tengo la cámara encendida, pero estoy en una PC y no tiene cámara. Bueno, mi nombre es Yanira Asensio. Soy licenciada en Contaduría Pública. Toda mi vida ha sido la contabilidad y pues y ahora pues estoy tratando de emprender y pues me llamó mucho la atención este curso para pues promover, ¿verdad?, mi producto y servicio a través de redes sociales que no es mi fuerte y espero pues captar lo que usted nos pueda enseñar, Miguel.
muchas gracias. Gracias, muy amable. Paul. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Paul Gutiérrez y vivo aquí en San Salvador. Me dedico a comercializar productos para una farmacéutica de México. Ya los vendo por internet, pero hace mucho tiempo que no me actualizo, así que tengo como 2 años de no anunciarme y quisiera mejorar las habilidades para mejorar en redes sociales. Así que muchas gracias ahí por la oportunidad, Miguel. Gracias, Paul. Ernesto. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, bien. Mil disculpas, pues me conecté algo tarde. Ya ven que este tráfico aquí en San Salvador es muy duro, ¿verdad? No sé qué había, pero no estaba abierto el carril segregado, así que me tocó ya entrar bien tarde. Pues comentarles, yo me dedico más que todo al área de ventas. Tengo un emprendimiento de lo que es con mi hijo, es una media empresita de eléctrica, ¿verdad? Y queremos enfocarlo más al área de marketing digital. Pues son herramientas que hoy por hoy les hemos visto en la pandemia que resultaron ser el boom. El DP, pues de no, ya de no acercarlo más al contacto físico, sino que más al contacto cibernético, ¿verdad? Por eso me ha interesado más esta clase. Excelente, gracias, Ernesto. Priscila. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Priscila Rivera. Yo, pues, soy licenciada en Relaciones Públicas y Comunicaciones. Actualmente me encuentro trabajando en el Colegio Isabel Allende. Soy encargada del Diplomado de Comunicaciones. ¿Y por qué decidí tomar este curso? Pues porque, primeramente, mejorar mis habilidades y también ampliar mis conocimientos en el uso de herramientas digitales. Gracias. Gracias, Priscila. Alguien se me ha quedado, porque como obviamente cuando vamos hablando se va distorsionando todo, ¿verdad? Daniel, se me queda. Buenas noches, mi nombre es Daniel Calles, soy mercadólogo, trabajo para el Instituto Técnico Ricaldone y me decidí especializar en esa área debido a que es un campo de bastante actualización y movimiento, así que espero poder aprender en ello. Muchas gracias. Gracias. ¿Todos estamos ya presentados? Mentira, me falta Aileen. No se me escapa Aileen. Ni Ileana. Buenas noches. Estoy presentando problemas con el Meet. Me saca. Entonces, por ratitos está como que bien. Luego se corta, me cierra la... Y quedamos en pausa. Ok. Ileana y Henry. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Ileana. Hola, hola, buenas noches. Mi nombre es Ileana Cuellar. Soy secretaria y trabajo en un hospital. Y pues me llamó mucho la atención este curso. Y pues mi expectativa es conocer y aprender muchísimo, ¿verdad? Poner todo el interés por aprender sobre este nuevo curso. Excelente, gracias, Ileana. Henry, con usted cerramos. Y con Ileana que se nos está cortando. Sí, se sale. Bien, si gustan, arrancamos. En la medida que vayamos pasando, no se preocupe, yo los tengo acá anotados y vamos a ir avanzando. Bien, mucho gusto. Un placer conocerles a todos. Creo que ya todos se presentaron, ¿verdad?
no me he quedado congelado, sino que estaba esperando que alguno de ustedes me dijera, no, falta usted. Sí, todos nos presentamos. Sí, falta usted. Bien, mucho gusto. Mi nombre es Miguel Ángel Alexander Cruz Hernández. Pequeño mi nombre, ¿verdad? Dice la historia de la canción que en algunas ocasiones le ponían todos los nombres por los posibles fulanos que podían ser los padres. Pero como se escuchaba muy despectivo, decidí investigar un poco, dedicarme un ratito a la sociología e investigué que en nuestro país las personas que tenían más de dos nombres, es decir, los que tenemos tres nombres o más, pertenecíamos a una especie de la realeza y de gente pudiente económicamente hablando, porque tenían para ponernos la cantidad de nombres que le diera la gana. Eso dice la sociología. La realidad es que no vengo de ahí, pero igual, por lo menos no me siento tan mal por llevar tanto nombre, ¿verdad? Ok, arrancamos. Fíjense que hay algo que me fascina platicar. Y le digo me fascina por esto, porque para mí el mercadeo es la pasión más grande que puede haber. Si usted no se siente apasionado por el ámbito de mercadeo, espero que aquí lo desarrolle, esta pasión. Y le explico el porqué. Arranco con una frase. Decía un hombre publicista, el aire que usted y yo respiramos está compuesto de tres elementos. ¿Cuáles cree usted que son? ¿Solo uno a la vez? ¿El oxígeno sería uno? ¿Mande? ¿El oxígeno sería uno? Oxígeno, gracias. Me faltan nitrógeno. Dos. Nitrógeno y carbono. Gracias. Carbono. No. Le aseguro que con el tercero no va a dar el sexto que usted haya leído ese libro. El aire que usted y yo respiramos está compuesto de hidrógeno, oxígeno y publicidad. ¿Cree que es cierto o es mentira esto que acabo de decir? Solo vea la ropa que usted anda puesta, vaya. Ya le vio la marca en la camisita. Ya le vio la marca en los zapatos. Bah, el cuaderno que está utilizando. Bah, el teléfono, pues, la computadora que está utilizando. ¿Cierto o falso lo que acabo de decir? Cuando vamos en el bus. Cierto. Todas las vallas. Cuando vamos en el carro, de igual manera. ¿Cómo nos movamos? Dijo este publicista, el aire que usted y yo respiramos se compone de hidrógeno, oxígeno y publicidad. Si estos tres elementos no se unen, no es aire puro de nuestro país, El Salvador. Y esto que en nuestro país no tenemos tanta publicidad como en otros países. Pero prueba de ello, le hacemos publicidad en todo momento. Ahora surge lo importante. ¿Qué tanta relación tiene la publicidad con el mercadeo? Veamos. Pregunto, ¿será que la camisa que Miguel está usando en este momento valdrá lo mismo que la camisa que utilizó Messi en el Mundial? Y específicamente en la final. ¿Valdrá lo mismo? No. No. Qué bajero me acaban de decir, va, que yo no me puedo igualar a Messi, o sea, duele eso, fíjese. Duele no, es bastante. De la misma marca. ¿No, por qué? No, es de la misma marca. Vaya, pero yo utilizara la misma camiseta sí. De la marca que utilizó Messi. Específicamente la fui a agarrar del camerino donde Messi, la agarré, me la puse. Él mide 1.70, yo mido un poquito más, pero igual nos queda. ¿Pero valdrá lo mismo? No. ¿La que él usó con la que yo he usado? No. ¿En términos de costo? Sí. ¿En términos? Pero pues, perdón. ¿Osmani? En cuestión de costo que tiene él. Sí, vale lo mismo, pero en cuestiones del mercadeo, ¿no?
Creo que de costo vale lo mismo, mercadeo no. En términos de costo es igual, pero en términos del valor que se le da a la prenda, creo que varía. Gracias. Anthony, después Elena. Igualmente, creo que tendrían el mismo precio con respecto a dinero. Sin embargo, el valor que se le atribuye por ser Messi, el jugador, y por todo lo que gira en torno a él como persona pública, creo que le daría más peso y un mayor precio. Y más, si es una final, eso quiere decir que le agrega otra connotación. Estaríamos hablando de un precio doble o triple de lo que podríamos considerar nosotros que miles o millones, ¿no? Gracias. Elena, me gusta el comentario que acaba de hacer Juan. Sí, Juan creo que lo hizo. Quiero ver. Juan Arnieta, sí. Elena. Ok, como decía, bueno, mis compañeros ahí, es que quizás sí tenga el mismo valor por el material que está hecho y todo eso, pero perdería el valor simbólico que se le da por el hecho de que no la está usando Messi, entonces, sino que ya la está usando Miguel Cruz. Y ante millones de personas, ya no es Messi, sino que ahora es Miguel, entonces pierde ese valor, básicamente. O sea que me acaba de decir que al usar la camisa yo la devalué. Sí y no. Dañan los sentimientos acá en esta capacitación. Asombroba. Fíjense que es así, tal cual. Y por eso me gustó el comentario que hizo Juan Arnieta, porque dice, Messi es publicidad caminando. Entonces se cumple que el aire que respiramos, monetario es hipersección que realizamos. Wow, buenísimo, vamos a hablar de eso de la percepción. El aire que respiramos está constituido de hidrógeno, oxígeno y publicidad. Miguel no es publicidad. Miguel es, Miguel. En cambio, Messi es Don Messi, ¿verdad? Porque insisto, y dije puntual, la camisa que utilizó en la final del Mundial. Usted puede comprar cualquiera de las otras camisas y le cuestan, pongámosle un precio. $100,000. Valen mucho más, pero pongámosle ese precio. $100,000. Pero la camisa que utilizó Messi en el Mundial vale un par de millones de dólares. Es el mismo Messi. Pero en el partido de apertura no es lo mismo que la final del Mundial. No sé si me estoy dando a entender. En el punto de publicidad, acá vale más. La marca pesa. Y aquí vamos a hablar un poquito de todo esto. Esto es solo la introducción. La marca pesa muchísimo. Va a pesar muchísimo quién lo está utilizando y quién lo está hablando. La autoridad en la cual tenemos para hablar de un tema pesa muchísimo. Ahora, vámonos un poquito a historia. Y cuando le digo vámonos un poquito a historia, por lo siguiente vamos a expresar cómo nos vamos a estar desarrollando en este módulo de marketing digital. Lo tenemos dividido de la siguiente manera. Lo tenemos introducción al marketing, herramientas digitales, estrategias de go to market y creación de una campaña digital. Hagamos la introducción al marketing. En la introducción al marketing encontramos que el término marketing se utiliza por primera vez en 1902 en un curso que se impartía sobre la industria distributiva en Estados Unidos, específicamente en la Universidad de Michigan. Esto sucede en 1902. O sea que eso significa que el marketing conocido como tal tiene ¿cuántos años? Exacto, 121 años. Yo sé que ustedes son buenísimos para la matemática, ¿verdad? Entonces tiene 121 años que se utilizó el término marketing. Todavía la Real Academia sigue peleando cuál es la traducción. Algunos dicen que la traducción correcta debe ser mercadotecnia. Otros dicen que la traducción correcta es mercadeo. Otros dicen que no hay una traducción correcta y por lo tanto más fácil dejarlo como marketing. Cualquiera de las opciones, usted y yo le vamos a conocer hoy en adelante. Sí están siendo grabadas y se van a subir a YouTube. Hoy por hoy vamos a manejarlo como marketing como tal. Entonces, el término se utiliza en 1902 como tal. Después de que se utiliza este término, se empiezan a desarrollar diferentes etapas
que se conocen en el marketing. El primero, marketing 1.0, orientado 100% al producto. Las empresas se centraban sus esfuerzos en la eficiencia de la producción y la distribución del producto o servicio que se estaba ofertando, a tal grado que a ellos no les interesaba absolutamente nada si el consumidor le parecía o no le parecía el producto. Henry Ford se le atribuye la siguiente frase: usted puede elegir el color del vehículo toda vez que sea negro. Y es el mismo que expresó: sueño un día con que en cada cochera de un estadounidense esté un Ford T en su cochera. Tenía dos ambiciones. La primera, que Henry Ford soñaba con que había una producción en masa y por lo tanto cada habitante o cada casa en Estados Unidos iba a tener un vehículo Ford. Ese era el sueño de él. Y a tal grado que no fue el que lo inventó, pero es el al que se le atribuye como el creador de toda la secuencia en un ensamblado de vehículo, donde cada uno iba haciendo su parte hasta que decían el vehículo terminado. Pero eso sí, él decía, usted puede elegir el color de su vehículo toda vez que sea negro. Traducido, le daba la espalda al consumidor. Si el consumidor decía, no, pero es que mira, yo quiero que mi vehículo sea blanco. No, no tenemos. Tenemos negro. Quiero que sea rojo. No, tenemos negro. No hay más. Pero es que no combina conmigo. No me importa. Tenemos negro. Ese era el marketing 1.0. Orientado 100% a la producción. A sacar un producto, independientemente si le gustaba o no al consumidor. Después de esto, se da el siguiente marketing, el 2.0. A partir de mediados de los 50, la competencia ya hace necesario fidelizar a los clientes. Cuando busca este punto de la fidelización a los clientes, se hace una combinación ya de un marketing más directo, de una publicidad, y por lo tanto empiezan a surgir las agencias de publicidad. Teodoro Levitt, economista y profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, denominó marketing, o también lo dijo que era miopía, al error en que habían estado cayendo en señalar que la gente no compra productos, sino que compra soluciones. Aquí ya se va acercando un poquito más al cliente. Ejemplo de esto, yo tengo necesidad de un par de jeans. Utilicemos términos salvadoreños. ¿A dónde puedo conseguir un par de jeans? ¿Mercado? Mercado. El mercado. Supermercado, almacén. El súper. ¿Depende de qué? Del de la dinero. Cantidad de dinero. De la plata que poder tenga, monetario. Porque de sus ingresos. La misma función cumple la del mercado, que me cuesta 3 y fracción $4 de esas hermosas, suaves, ya sabe de qué. A lo mismo que cumple la función de aquellas que me cuestan $100, $150 solamente porque tiene un cocodrilo. Sí. La misma función cumple. No, es que unas son más suaves que la otra. Dejemos esos mínimos detalles a un lado. Sí, en este momento centrémonos en el punto que cumple la misma función. Pero aquí viene el detalle. ¿Será que el millonario Petronilo utilizará de la suave? No, basada en la marca. Es la imagen, o sea, yo puedo andar de la suave porque ya es Miguel, pero los demás. La marca durabilidad, se supone. Marca durabilidad. Hago comillas, no porque no crea que la marca de durabilidad. Supone, supuestamente. Sino que viene el detalle. ¿Cuánto tiempo utilizamos las jeans? No sé si usted se ha puesto a meditar cuánto tiempo le dura un par de jeans a usted. Piénselo un ratito. Ahora viene otro punto. Percepción de marca. Exacto. Vamos, ahora viene otro punto acá. En el caso suyo, Millo, hemos comprado un producto
hemos comprado un servicio porque decimos está satisfaciendo mi necesidad. Vámonos más allá. ¿Cuántos consumimos comida rápida? Confiéselo, vaya. Qué sanos son todos, no comen comida rápida. Les admiro. Yo sí. Te felicito. La mayoría comemos comida rápida y nos dolió cuando le subieron el precio a aquel producto, ¿verdad? Que dejó de valer $2 y pasó a valer más. Los que comemos así, humildemente. Los que ya comían la triple, pues ahí pues no les afectó en nada. A los que comíamos humildemente nos afectó que le subieran el precio. ¿Pero por qué comemos comida rápida? Usted me va a decir, no, Miguel, lo que estamos haciendo en ese momento es la satisfacción de la necesidad del hambre. Y según la teoría de Maslow, dice que en el primer fundamento de las necesidades fisiológicas va la alimentación. Y por lo tanto, yo por eso compro comida rápida para alimentar. Si nos queremos alimentar, una fruta, una manzana, una papaya, una pera, y qué sé yo qué más otra fruta puede haber. Y todavía nos saldría más barato que ese combo que le subieron el precio, ¿verdad? Son deseos, dice Daniel. No son satisfacción de necesidades. Fíjese cómo el marketing nos ha engañado en muchas ocasiones. Donde nos está vendiendo tal cual, voy a utilizar la palabra de Daniel, deseo. No suplir una necesidad. Continuemos. Estamos en el marketing 2.0. Aquí surge un famoso de la mercadotecnia conocido como el señor Philly Kotler. Es al que se le atribuye ser el padre de la mercadotecnia moderna. Philly Kotler es al que se le dice no. Él es el que reestructuró todos los principios mercadológicos y gracias a él empezó a desarrollarse más el punto de mercadeo. Es cierto. De hecho, los que estudiamos mercadeo hace un par de décadas, tuvimos el privilegio de ver los libros de Philly Kotler, pequeños, en el idioma amado inglés. Y teníamos que leerlo en ese amado idioma porque no teníamos otra opción. No habían llegado al país en las traducciones al español. Entonces, Philly Kotler fue el padre de la mercadotecnia moderna y nos tocó leer esos hermosos libros en esta lengua. Continuemos. Después de esto se desarrolla algo. Ay, permítame. Después de eso viene la pregunta obligada. ¿Qué es el marketing entonces? El principal propósito, fíjese, del marketing es crear la demanda de productos o servicios. Eso es lo principal que va a buscar el marketing. Crear una demanda de productos o servicios. Me voy a adelantar a varias sesiones, pero lo voy a hacer en este momento. Usted y yo necesitábamos un teléfono inteligente que se pudiera ampliar la imagen. Sí. No. No. Ya se puso emocionante. Sí, sí. Tiene mucho que ver, Ernesto. Sí, no. Fíjense que se pone emocionante por una razón. Éramos felices cuando no existía el teléfono y nadie nos controlaba. Vivíamos una vida feliz. Ya me voy. Como deseo natural, ¿no? Cuando el teléfono necesidad de no estaba enchufado y no tenía que andarlo para todos lados. Sí. Después salieron los Tamagotchi. Yo le llamo Tamagotchi a esos Motorola C-122 indestructibles, le pasaban camiones encima y seguían vivos, ¿verdad? El Super Tamagotchi. Nokia. Los Nokia, o sea, los Sony Ericsson, etcétera. O sea, salieron esos hermosos teléfonos que cumplían su función, hacer y recibir llamadas. Y sustituyeron a los beeper porque también habían mensajes de texto. Cumplían todas las funciones. Pero viene un tipo adelantado llamado Steve Jobs y dice, vamos a crearles una necesidad a la gente. Y la necesidad que le vamos a crear es que ellos necesiten andar un dispositivo todos los días y que no se despeguen de él. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ah,
le vamos a incluir cámara, le vamos a incluir llamadas, le vamos a incluir, calendario. ¿Sí? Y le fue incluyendo tantas cosas que al final de la historia algunos soñamos con un iPhone y otros dicen, momento, yo tengo el iPhone 14. Y jugaron con nuestra mente y nuestro cerebro. Cambió el marketing de pasar a darle la espalda al cliente, de pasar a simplemente medio entender al cliente, ahora a jugar con crear una demanda. A tal grado que usted lo ha visto cuando sale un nuevo iPhone, son colas interminables por tener el primer modelo del iPhone. Lógico y lógico, lo juzgamos en otro momento, pero estoy diciendo, se creó una demanda. Esta demanda que se creó, ni usted ni yo la necesitábamos. Para eso andábamos nuestra cámara fotográfica, hermosa, con 36 opciones de fotografía. Y no desperdiciábamos ninguna, porque peligroso, era caro el rollo y caro el revelado. No la podíamos desperdiciar. En cambio, dice el teléfono, no, hoy usted puede tomar la fotografía que usted quiere, no le gusta, le elimina, y ya. Pero en ese momento era diferente el punto de oferta-demanda. Más adelante vamos a entrar. En este momento solo es introducción. Marketing es un conjunto de actividades con el objetivo de conseguir servir y retener clientes. Qué maquiavélico se acaba de escuchar esto, ¿verdad? Porque para retener los clientes yo tengo que hacer algo. Prueba de ello. ¿Por qué usted y yo consumimos unas bebidas de color oscuro que terminan en cola? Porque al final llega a ser adictiva. Más cuando la vemos que está en su botellita. Sí. Más cuando la vemos que está en su botellita de vidrio y que obviamente está cayendo todo aquello heladito. Da la sensación de deseo y decimos, quiero una de esa terminada en cola, ¿verdad? Pepsi Cola, Coca-Cola, Salva Cola, dependerá, Bit Cola, etcétera. Gusto y preferencia, ¿sí? Y tenemos esa sensación. Prueba de ello, en pandemia se escaseó la cola. No sé si usted fue de los que sufrimos este punto de que pagamos $3 por una botella de 1.5 litros. Y todo por plantearle a nuestros amigos y decirle, mira lo que conseguí. Oferta, demanda. ¿Nos crean la demanda? Sí. ¿Por qué? Porque nos están diciendo, usted necesita este producto. Usted no puede vivir sin este producto. El producto ni el servicio que yo le estoy ofreciendo, usted lo necesita. De lo contrario, usted y yo no podemos ser felices. Necesitaremos las jeans que acabamos de decir, de un precio elevado, quizás no, pero como la oferta demanda, ¿qué dice la sociedad? Si yo ando unas jeans baratas, soy pobre, pero si yo ando unas originales de esas jeans, ya tengo, no me equivoqué, sino que lo hice con intención. ¿Por qué? Porque a veces no compramos el original, pero sí compramos la réplica. Y no estoy diciendo por usted, estoy diciendo a nivel de país, a nivel de mundo. Si no se compraran réplicas, no existieran. Si existen, es porque se compran. Prueba de ello, la mayoría de nosotros hemos utilizado relojes Made in China. China, Taiwán. Made in China. Y el reloj no lo inventaron ellos. Ellos hicieron una copia y la fueron modificando a tal grado que fueron abaratando tanto el precio que no sé si usted, en mi caso particular, sí, he llegado a utilizar relojes de $2-3 y cumplen la función, que es dar la hora. Con exactitud, como lo hace, se puso de moda por aquella canción, ¿verdad?
como lo hace uno de esa marca, no, pero da la hora. Si atrasó, no hay problema. Ya lo pusimos a la hora, ya funciona. Y está cumpliendo su objetivo por el cual fue hecho. Entonces, en el marketing vamos a ver cómo servimos, pero cómo retenemos a un cliente. Lo más complicado del marketing es el segundo punto, retener a los clientes. La fidelización del cliente se logra cuando usted y yo logramos superar las expectativas de nuestro cliente. Si usted dice, no, es que se conforme con lo que le estoy ofreciendo. Es parte del experimento de Pablo. Sí, lleva mucho en esa línea. ¿Que se conforme con lo que le estoy ofreciendo? No, hoy ya no. Hoy el cliente tiene a un gesto X cantidad de proveedores de servicio, de proveedores de producto. ¿Usted vende celulares? No se siente exclusivo, no es el único. 1,000 más venden producto. No es solo usted el que está vendiendo los celulares. Si usted dice, no, pero es que la calidad que yo vendo, no hay exclusividad. De hecho, los monopolios a nivel mundial no son funcionales. Prueba de ello, la competencia entre Pepsi Cola y Coca-Cola. Que Pepsi estuvo a punto de desaparecer y le dice a Coca-Cola, dale, invertí en mí. Porque si no invertís en mí, te vas a quedar como monopolio y te va a destruir la sociedad. Porque no puede existir un monopolio. Prueba de los monopolios. Apple cae en crisis después de un montón de despidos y toda la cosa que se dio. Cae en crisis y le dice a Bill Gates, vení, invertí en nosotros para que no te quedes como monopolio. Y usted va a ver muchas historias que vamos a ir narrando por acá. Esto solo es introducción de cómo las empresas se han ido solidificando a través de todos los procesos con tal de no ser un monopolio y estar a la vanguardia para servir y atender y retener a cada uno de los clientes. Preguntas o comentarios que tengamos. Yo ninguno. Cada día me sorprendo más. ¿O soy tan bueno explicando? La otra parte no la voy a decir porque la diría un negativo, ¿verdad? O soy tan mal. Todo bien, maestro. Todo bien. Las evaluaciones, ¿cómo se estudian? Es muy interesante. Lo hablo mañana, lo de las evaluaciones. Mañana lo hablo. Vi que ahí estaban escribiendo en el grupo. Por ahí está el número de sus servidores, el 7625. Y no hay otro, creo yo. Ahí lo ven. Ese es el número de su servidor. Cualquier pregunta la pueden hacer directamente también. Normalmente contesto 20 días después, pero no hay ningún problema. No, mentira. Sí, siempre contesto de inmediato, ¿verdad? Mejor tarde que nunca. Excepto que esté dando alguna formación adicional, yo no logro contestar en el momento, pero tenga por seguro que le voy a contestar. Entonces, estamos por ahí. Esta es la primera sesión. Perdón, ¿cuál es el número, dijo? ¿Me puede repetir? 7625-4945. Gracias. Para los que no lo anotaron, por ahí está. Ok, entonces, de mi parte, un gusto. Gracias por conectarse en el primer día. Nos faltan 15. Gracias. El primer tema de marketing digital. Después, nos vemos mañana al mismo canal. A la misma hora, por el mismo gracias, canal. Gracias. Y nos vemos. Muy interesante el tema. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Interesante todo. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Un gusto. Buenas noches. Feliz noche.